manos sucias. Qué difícil. Bueno. 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 Hoy nos reúne aquí. Sí. Una segunda parte. Una segunda parte. De un dichoso video. Sí. Que hemos hecho hace no se sabe cuántas semanas. Sí, no. Entonces, por si no se acuerdan, vamos a dejar acá arriba. Sí. La primera parte de dónde viene todo el puntaje que vamos a usar hoy, los segundos que sí. vamos a usar hoy para un juego que no es original, no. Todo berreta, todo berreta. Más lo hemos traído de un famosísimo programa. Sí. ¿Podemos decir el nombre o no? Sí, sí, ya hicimos el nombre en el otro video. Ah, pasapalabra. Yo lo único que voy a decir, y si querés después explicar el juego, pues yo soy muy mala, que en el juego anterior yo te he pisoteado la cabeza. Sí. Te he meado la cara. Te ganaste $20,000. Te he escupido. Sí, me has escupido. Me has... O sea, te metí abajo de un pozo, te llené de tierra y te escupí. Y ahí la perra seguía y seguía. No sabemos hace cuánto quedó subido el otro video. Suponemos que 2 semanas, pero puede ser 3, un mes o un año. En este canal todo puede pasar. No se puede esperar más nada. La gente está cansada de todo esto. El anterior juego que hicimos fue el juego de las canciones. La pista musical. En ese video sumamos unos puntajes. Yami sumó 69 puntos, yo 37. ¡Perdiste! Esos puntos en realidad no son puntos, sino que son segundos. Segundos. Porque el juego que vamos a jugar se llama Rosco. Rasco. Para no copiar se va a llamar Rosca. ¿Cómo? Rosca. Bueno, qué sí. imaginativas también. Sí. Se va a llamar Rosca. Supongo que conocerán de qué estamos hablando. No creo que hace falta hacer una... Bueno. En este juego hay 60 segundos de base, dijimos. 60 segundos de base. ¡Ah, no! ¡Bueno! Sí, porque acabo de presentarme yo mismo a mí mismo. No, también porque nadie la presenta. Nadie la presenta. La traemos, sí. La hacemos trabajar y no la presentamos. Bueno. Ha vuelto otra vez el productor estrella. Aplausos, sodomudo. Decile hola a tu gente. Sí, he vuelto. En realidad nunca te fuiste. Grabando este video después de que hicimos. Sí. Pero sí, he vuelto para todos ustedes que no ven todo este detrás de cámaras. Exacto. Bueno, en el anterior video, que si no lo dejamos ya acá arriba, lo vamos a dejar acá arriba para que vayan a verlo, porque la verdad que tiene sentido que vean ese video primero, pero no salgan de este video. Reproduzcan este video hasta el final porque no salgan del video. Claro. Lo reproducen en mute este video, si no lo quieren ver. Mute. Sí, lo minimizan, lo terminan de ver, van al video que les dejamos acá arriba, lo miran entero y vuelven otra vez y nos dan 2 vistas. Lo desmutean y vuelven hasta el inicio. No, que abran de vuelta para que se computen 2 vistas, ¿entendés? Además que si quieren que yo siga apareciendo, háganlo porque tienen que pagar. Claro. Yo no lo hago, ¿sabes? Exacto, bueno. Hay que sacar dinero de algún lado. Acá ya nosotros damos vuelta a la gente a ver si sale algo y salen pelusas nada más. Entonces no sabemos de dónde sacar el dinero para pagarle a esta persona. Pececito sale. Sí, nada. Pelo, pagar la plata. Bueno, entonces, en el anterior video sumamos segundos para este video, que vamos a jugar a la rosca. La rosca tiene 60 segundos de base para las dos, y todos los puntos que hubiésemos acumulado en el anterior video se suman a este video. O sea, ya me hizo 69 puntos, se suman 60 segundos a sus 60 segundos que ya tiene de base, o sea, son 2 minutos 09 que ya me tiene para completar su rosca, y yo que tuve 37 puntos de mierda, se suman a los 60 segundos, son 1 minuto 37 que tengo para completar mi rosca. Bastante bien. Es un abecedario, hay que adivinar una definición. ¿El abecedario en todo el mundo es igual? Más no. No, bueno. Porque yo, que soy una iniciada. Pero si hay una persona de otro idioma, no creo que estén mirando este video. Ah, bueno, pero yo tengo fans de Corea ahora. Claro. Porque yo ahora soy parte oriental. Entonces, para los que tienen el mismo abecedario que nosotras, van a comprender muy bien este juego. El abecedario, las 20 y pico letras que hay, no sé cuántas son, hay una palabra que adivinar por letra. Esa definición la va a leer el productor. Ahí está. Y nosotras, cada una con su rosca, va a tener que adivinar la palabra. Cuando arranquemos se van a dar cuenta. Se van a entender también. Hay un par de reglas que es, la primera vuelta se puede adivinar la palabra y acertar, adivinar la palabra y no acertar, o decir paso. Si decimos paso, esa palabra queda para la segunda vuelta, porque se dan tantas vueltas hasta completar la rosca, hasta que ya no hayan más letras por decir, porque las demás quedaron erróneas, o hasta que se acabe el tiempo. Exacto.
En la primera vuelta la explicación hay que dejarla completa, hay que esperar que el productor termine de decir la definición y recién ahí. En la segunda vuelta, una vez que él dice la primera letra, ya se pueden ir completando las faltantes. Bien. Si yo logré editar este video con una rosca correspondiente, ustedes van a ver las letras acá. Si yo, no, al revés. Si yo no logré hacerlo porque no me da la cabeza, ustedes van a tener que imaginar en sus cabecitas el orden de las letras. La rosca. ¿Qué pasa? Como nosotras no tenemos una pantalla donde ver la rosca, hemos hecho esto. Son las que triunfan en el fracaso estas. Que es precariesísimo. Muy precario. Lo que pasa es que este canal se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Hemos dicho en el capítulo anterior. ¿Listo? ¿Empezamos? Últimas dos aclaraciones que quiero hacer. La primera, como bien aclaraste vos, no es una idea 100% original esto. No, una inspiración. Así que, para los que son muy fanáticos del programa que empieza con P, podrán llegar a darse cuenta, pero muy fanáticos tienen que ser, que no es que busqué palabra con A, no, definición, palabra con B, definición. Somos tarados. No, lo saqué de un programa. Sí. Entonces, que si ven que, che, pero esta lo escuché en el programa esto número 74 de... Bueno. El programa con P. No, se puede decir pasapalabras, es un choreo lo que bueno, estamos haciendo. Sí, por lo menos le vamos a dar crédito hasta el programa. No lo pongan en los comentarios porque, sí, es exactamente eso. Hicimos eso. Siguiendo con la ideología, idiosincrasia de este canal. Que es chorear. Bien. Bueno. Y la segunda, que es una aclaración muy importante, que ya me quiero justificar, que justamente tiene que ver con lo que acabo tiene de que pasar. Ver con eso. Mi hermana y yo fuimos muy bendecidos con el don del habla. No, no, sí del habla, no de la adicción. No, eso, porque decir ¿la boludez, adicción? Claro. También. Claro, decir boludeces somos expertos. Sí, eso. Pero sí. El problema es la parte fonoaudióloga. Dicción, creo. dicción. Bueno, dicción esta, no me voy a complicar porque si me cuesta hablar, imagínate si no digo. Así que voy a priorizar leer bien antes que leer rápido. Salvo que en pocos segundos y tenga que leer apuradas. Claro. Bueno, ¿empezamos? Empezamos. ¿Quién va a ser primera? Y yo diría que la que pierde. Ah, yo te voy a mandar a vos. Pero bueno, dale, está bien, voy yo. Bueno. Ay, qué nervios que tengo, por favor. Sí. Soy Iván de Pineda. ¿Lista? Dale. Ay. Comienza tu rosco. Pará, perdón. Oh, yo tengo no, que me estás desconcentrando. Yo tengo que poner pausa cuando decís paso. Sí. En ninguna otra... No hay ninguna otra palabra que me frene. Ahí esperá, está. Esperá. O si yo me equivoco y él me dice que está mal... Tú vos decís error, pum, sí, freno. Sí, yo digo si está mal. Si está bien, seguís con la siguiente. No me tenés que decir está bien. No, si decís bien, paso a la otra definición. Listo. Exacto. A menos que yo diga paso o que él diga la palabra error, vos ahí pausas. Ahí está, porque a mí nadie se me explica también. Yo me voy a equivocar y después me... Bueno, empezamos. A. Mueble con puertas, estantes o perchas para guardar ropa y otros objetos. Armario. B. Vehículo de dos ruedas normalmente de igual tamaño, cuyos pedales transmiten el movimiento de la rueda trasera por medio de un plato, un piñón y una cadena. Bicicleta. C. Película de 2021 basada en la novela 101 Dálmatas, protagonizada por Emma Stone en el papel de una malvada y diseñadora de moda. Paso. Tratá que el paso sea un poco más, porque paso y me deja pasar unos milisegundos también, me estás arruinando. Es que yo tengo una respuesta muy lenta también, eso hay que entender. Bueno, la A está completada, la B completada. ¡Qué rápido! Yo no. Queda la C. Yo me quedé pedaleando en el aire. Y era muy fácil. Sí, rueda que el mecanismo cuando pasa de una rueda a la otra y yo así. ¡Moto! ¡Paso! ¡Ah! ¡Paso! ¡Domingo! Ahora sí tengo nervios. Porque miedo. ¿Lisa Yami? Sí. Empieza tu rosco. A. Técnica terapéutica de la medicina tradicional china consistente en introducir agujas en puntos determinados del cuerpo del paciente. Acupuntura. B. Nombre de la capital y ciudad más poblada de la República Federal de Alemania. Paso. La primera, ¿eh? Perdón. Que es que ansiedad. No, está, pero es que está muy bien. Cuando apenas la sabes, paso así la pensás. Entonces, para la segunda vuelta, una vez que él diga B, si te vino a la cabeza, vos ya la puedes decir. Y si quiero pasar a la otra, tenés que decir paso y esperar que te toque tu turno. Ah, ¿nunca puedo pasar a la C? Tenés que decir paso en la B para pasar a la C. Ah, y ya dije. No, pero jugué ayer y ahora. En la segunda vuelta. No, ahora vas a ir a la C cuando yo termine. Ah, eso quiero saber. Para la segunda vuelta. Para la segunda vuelta lo explicamos después. Bueno. Y la B tenés que esperar todo. Está, listo, ya entendí, ya entendí. B, ¿no? Con vos ahora. Continuamos con el rosco de Yeye. Sí. D, número natural que sigue al 199. 200. E. Arma defensiva que se lleva embrazada para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas y otras agresiones. Escudo. F. Apellido del actor argentino que encarnó a Hamlet en la obra teatral homónima y es protagonista de la serie El Jardín de Bronce en el papel de Fabián Danubio. Paso. Está respondiendo todo, boludo. Yo... A. B. Paso.
Vamos a decir que esto fue agarrado aleatoriamente, porque si no queda como... No, por eso. Yo expliqué en el principio que lo tomé prestado un programa, pero el mismo rosco de los dos participantes de ese programa. Claro. De uno de un programa y otro de otro. Claro. Así que... O sea, del mismo programa está agarrado el participante 1 y 2, porque si no, decir, ah, el detalle es más fácil. Fue agarrado al azar por un tema de que la explicación tiene que durar la misma cantidad para uno o para la otra, porque si no es ventaja y desventaja. Claro. Porque no, porque, ay, el detalle es más fácil. Bueno, más fácil para el que sepa la palabra, porque no, ya las conozco, te empiezan a hinchar las pelotas. Volvé en ti, Marielena. Volvé en ti. Vamos al sillón, Marielena, sosegate. Che, boludo, pero pará, tardé 37 segundos en decir 5 letras, 6 letras, me tengo que apurar. Y vos estás en 2 minutos todavía. Yo me gremien. Escuchen, yo quiero decir algo. Ay, se me fue. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¿Continuamos con Yami? Sí. Letra C, ¿no? Sí. Vamos con la C. C. Cama estrecha y portátil que se lleva sobre varas a mano o sobre ruedas para transportar enfermos, heridos o cadáveres. Camilla. D. Conjunto de discos de un autor, un intérprete o un estilo. Paso. Ah. Bien, igual. No erraré nada todavía. Lo cual es mucho en este canal. No quería frenarme pensando, así que dije... Paso decir, y ahora la pensé. Después la decís. Muy bien, mi vida. Era fácil. Me tengo que apurar un poco porque llevo un cuarto y perdí mucho tiempo. No voy a llegar a terminar el coso, sino quiero por lo menos darle una vuelta. ¿Volvemos con Yeye? Sí. Vamos, 4 respuestas correctas a meterle porque tenés menos tiempo. Sí, muy poco tiempo tengo. Continuamos. G. Gran diferencia de goles por la que un equipo le gana a otro. Goleada. Contiene H. Ocupación transitoria por lo común en tareas menores. Paso. La concentración que ninguna habla, es tremendo. O sea, si ha logrado algo este canal es que nosotras no hablemos. Y ha sido querer ganar. Volvemos con Yami, tiempo abultado. Sí, un montón, me saca como un minuto. Y no, nada, no mucho. 52 segundos. Sí, no, estoy muy ajustada. Estoy muy ajustada. No sé, es tranquilísima, pero bueno. Estoy muy ajustada. Pero vas a la respuesta correcta. Menos que Yeye. Sí. Continuamos con Yami. Dicho el dinero, ¿en monedas o billetes? Paso. Volvemos con Yeye. Temporizador. Y porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Isla. J. Objeto con el que los niños juegan y desarrollan determinadas capacidades. Juguete. L. Dicho de un producto alimenticio, derivado de la leche. Lácteo. M. Nombre del personaje de ficción de la serie animada de Los Simpsons, esposa de Homero y madre de Bart, Lizzie Maggie. March. N. Recién hecho fabricado. Nuevo. Contiene ñ. Amante del hogar y de la vida de familia. Hogareño. O. Nombre artístico del cantante puertorriqueño de trap latino y reggaetón, intérprete de canciones como Caramelo, Criminal y Dile que tú me quieres. Dado de paso. Muy... Muy... Ay, boludo, estuvo re bien. Muy... Porción de tierra que alrededor... Y sí, isla. Para, ¿la cara dijiste? ¿Cómo? ¿La cara la dijiste? No está acá. Ah, pero si te pregunté, ¿están todas las letras? No está acá. Ahí está, no están todas las letras. Me sale mal porque no está mirando. Ay, qué mala que yo... Panchi, yo... ¡Voy de una letra, Panchi! Tenés un montón de tiempo, amor. Yo todavía... Escúchame, mírame, mi vida. Pero tú tienes re buenas contestadas. Mírame, mi amor. Todavía no llegaste al tiempo con el que yo empecé. Tenés un montón de tiempo todavía. Sí, pero yo no dije casi ninguna. Pero esta, hay una que ya la sabes de acá. Sí. ¿Te acordás la de la B? Es fácil la B. No, sí, me acuerdo del país, pero no me acuerdo qué era, qué... Y dijiste capital. Y no sé cuál es. O ciudad, dijo. No sé cuál es. ¿Pero te acordás del país? Uh-huh. ¿Qué país era? Alemania. Y pensé en una ciudad de Alemania con B larga. Es que a mí en geografía me iba muy bien. Ahí está. No le digas la definición, supone que sea tiene que ver. No, pero le estoy tirando un centro. Sí, pero tiene un... Que sé que es fácil y que... Tiene 1:43. No, no me acuerdo. Son las respuestas correctas para Yami. Con más tiempo, pero no te relajes. Vamos, Yami. F. Película animada 2013 que relata el viaje de la princesa Ana en busca de su hermana Elsa, quien ha vuelto al reino de Arendelle en un invierno eterno. Frozen. G. Pareció a la gelatina, especialmente por la consistencia. Paso. 21 segundos tiene el horno, mal. Ponemos con Yeye. Trata de leerlo rápido. Dale. Ahí está, vamos. P. Botella de bolsillo ancha y plana que sirve para hallar bebidas alcohólicas. Petaca. Contiene Q, que causa asco, repulsión moral o física. Asqueroso. R, ciudad europea donde se encuentra la sede del Vaticano y que es la capital de la República de Italia. Roma. S, estrella luminosa, centro del sistema planetario en que está situada la Tierra. Sol. T, actividad 8 de viajar por placer. Paso. Ay, quiero por lo menos llegar hasta la última definición. ¡Qué bronca no llegar! Si quieres, yo te puedo prestar segundito. Te amo. Ya termina. Volvemos con Yami. ¿Con qué nos quedamos? H. H.
La G no la dije. No. Contiene H, dicho de un huevo, cocido sin cáscara. Paso. Volvemos con Yeye. Lo voy a tratar de leer lo más rápido posible. Me quedan 6 letras, imposible. No, pero dale. Ya hasta el final, pero bueno. No. ¿Dónde lleguemos? Vamos, Yeye. Contiene U, hueso y prominencia de cada una de las mejillas. Me paso. Vamos con Yami. Y que no se puede separar. Paso. Ah, son re difíciles, vuelve a las mías. Escúchame, pensá, mirame un segundo. Mirame a mí. ¿Cómo es algo que no se puede separar? No lo digas. No lo digas. Vamos con B corta, ¿no? Volvemos con Yeye. Vamos con la B corta, 2 segundos. Sí. Hasta donde lleguemos. Vamos. B, hembra del toro. Vaca. Contiene X, de hecho es un país. Ya está. Tiempo. Bueno, ey, metiste una más. Tiempo para. Ah, la W Yeye. Tampoco está. La W tampoco. No, para, me quedan 3 letras. Ah, me quedan 3 letras, no me quedaban tantas. Pero no me acordaba que estaba. Bueno, decílas. Repasemos a ver las. No, las que quedan. X, bueno, contiene X. Para, ¿querés que las diga o querés tratar de adivinarlas? No, decime la definición. Está bien. Contiene X, dicho un país que no es el propio. Extranjero. Y, conjunto de disciplinas físico-mentales originales de la India destinadas a conseguir la perfección espiritual y la unión con lo absoluto. Yoga. Contiene Z que no lleva calzado. Descalzo. Esas. Y después la C, ¿cómo era? La película. Película 2021 basada en la novela 101 Dálmatas, protagonizada por Emma Stone, el papel de una malvada y señora de moda. La mala de 101 Dálmatas. Oh, no, yo soy pésima con las películas. ¿Cómo se llama la mala de 101 Dálmatas? Es con Cruella. Cruella, justamente. Bueno, las que faltaban. Sí, la F. F, el apellido del actor argentino, era Furriel. Ah, no, no iba a saber. Furriel. Contiene H, ocupación transitoria por lo común en tareas menores. Es difícil esta. Ocupación transitoria de tareas menores. ¿Contiene? Por lo común en tareas menores contiene H. Ah, ya sé cuál es. ¿Cuál? Ay, no, no. ¿Cuál es? Changa. No, no le iba a sacar. No le iba a sacar. O el nombre artístico del cantante puertorriqueño era Ozuna. Ozuna, no, no iba a llegar nunca a Ozuna. La T, actividad 8 de viajar por placer. Turismo. Ah, es así. Y contiene U, hueso y prominencia de cada una de las mejillas. Sí, el. Sí. Pómulo. Pómulo. Desde que dijiste la definición de la U, dije, ¿cómo se llama el hueso de acá? Si hubieses tenido más segundos, podrías. Sí, pero no hubiese completado. Para mí podrías haberte completado. No, Furriel, no. Furriel no lo hubiese sacado nunca. No, pero solo Furriel. Y la de Changa. Changa no lo hubiese sacado. Bueno, todas menos dos. Sí, sí. Bueno, y ahora yo, sola con mi. Turismo me hubiese costado, quizás llegaba. Y Ozuna no hubiese llegado. No, es verdad. Ozuna no, habían 4 o 5 que no llegaban. Bueno. Pará, de acá se de la caída. Pará, y ahora como de show pause, vuelvo ahora, a empezar. Ahora primero decimos. Contemos para saber. No, pero tiene que terminar Yami. No, pero ¿cuántas hiciste para decir? Ah. Sí, no te lleva mucho tiempo contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, claro. Ahora. Como sola con mi alma. Ahora él te va a decir la definición. Vos podés decir paso, pero directamente paramos el tiempo y él va a ir. Vas a. Bajar un toque, pensar y pasar a la siguiente. Bien. Vas a ir sola. Cuando vos decís paso, paramos. Se para el tiempo. Claro. Y pasamos listo, a la listo. Siguiente. Hecho recuento, Yeye sacó 16 respuestas correctas. Sin presiones Yami, 1 minuto 27. Tenés tiempo. Puedo leer tranquilo todavía. Igual tengo nervios. Tenés tiempo. Como yo la hora. Aprovecha el tiempo que tenés. Acordate que cuando decís paso, lo vamos a pausar. Va. Así que continuamos. Vamos, dale. Yami. Dale. Contiene J, siendo el lugar por donde se abrevia el camino. Paso. Siendo un lugar por donde se abrevia el camino. Te digo porque quizás no se entendía. Abrevia, no entendí abrevia. Pasa que me sale decir la palabra. Sí, se. Nada, okay, okay. Achica el camino. También. Cuando vas por un camino es. Se hace más corto. Mejor agarro este. Okay. Para no ir por este. Bien. Continuamos. L, nombre artístico con el que es conocida Mariana Espósito, cantante argentina y intérprete de canciones como Unana, Caliente y Ladrón. Lali. M, parte alargada o estrella con un extremo libre por la cual se puede agregar un instrumento o utensilio. Paso. Seguimos, Yami. Vamos, tú puedes. ¡Escucha! ¡Tengo repupitas! Después podemos elegir alguna, son fuera de casa. ¡No! ¿Vamos? Dale. Seguimos, Yami. N, persona diestra a nadar o que practica el deporte de la natación. Nadador. Contiene ñ, persona que trabaja cuidando niños. Niñero, niñera. O, escrito que sirve de modelo para sacar de él una copia. No sé, paso. ¿Qué? ¿Qué una copia? Escrito que sirve de modelo para sacar de él una copia. Escrito. ¿Contiene O? No, O. Ah, pensé que era contiene O. No es tan fácil esa. Escrito. No se te ocurre pensar en esa palabra. Yo pensé en una que contiene O. No, es con O. Ahí está. Vos vas caminando por acá.
y querés llegar acá rápido. Y decís, no, ni en pedo agarro por acá, que es un camino muy largo. Mejor agarro. Sí, no quería comer higos. Pero escúchame, ¿sabes por qué lo hice? Porque si vos te das tiempo de pensar, lo sacás. Por eso sí. Te lo hice. Pero ya me olvidé lo que dijo. Lo que te quiero decir es que si pensás, la sacás. No te pongas nervioso. Mira, dos juntas clavaste. Me pone nerviosa esta. Es fácil. Es que yo sé que en algún lugar está, pero sí, me olvidé. Sí, sí. Va a ser que va a venir. Continuamos, Yami. Un minuto. Dale, acá. P, salsa preparada con albahaca, piñones y ajos machacados y aceite con que se condimenta especialmente la pasta italiana. Pesto. Contiene Q, soporta que se coloca en el techo de un auto para hallar maletas y otros bultos. Paso. Yo iba a decir, ¿sabes qué iba a decir? Pomodoro. Cuando dijiste pesto, dije, claro, no, pesto. No, porque dijo ajos machacados. Sí. Muy bien. Eres buena, que te pare de decir. Seguimos, Yami. Bueno. R, tienda donde se venden comidas para llevar especialmente asados, quesos y fiambres. Roticería. Es el nombre del superhéroe de historieta apodado El Hombre de Acero, poseedor de una fuerza extraordinaria capaz de volar y que es vulnerable a la kriptonita. Superman. T. Dicho una persona nacido bajo el signo zodiacal de Tauro. Taurino. Contiene U, operación matemática, la de multiplicar. Paso. Pero bien, bien. Bien que dijiste paso para... ¡Muy bien! ¡Paye! ¡Muy bien! Para que la corto, porque ahora sí ya vas a dar la vuelta seguramente. Prestame atención a que te digo algo. Si él dice Z, pi, vos decís... Tuki, directamente pasa la B. Entonces ya empieza a responder. Dos cosas. O te acordás ahora la... O sea, anda acordando... O te vas acordando no, la B larga. No, no me la acuerdo. Escúchame. O decís la definición y decís paso sí, al toque. Está bien. ¿Ok? Si respondes de una, yo te dejo hablar. Si no veo que responder, yo leo la definición. Claro. Si te escucho, me paro y después claro. La Z. Ay, boludo, qué bronca que me da. No importa. Dale, ya va a salir. Va. Tengo un segundo. Ya a mí. Dale. B. Traje entrizo de la mujer. Paso. Pasamos a la siguiente. Te quiero transmitir las palabras por osmosis. No, no. Siguiente, Yami. Va, dale, dale. Contiene X, conjuro contra el demonio. Paso. Ah. Estás muy bien, mi vida, mirá. Te quedan dos letras y ya completás la primera vuelta. Esta la Y, esta no me acuerdo. Bueno, podés decir paso y ya la siguiente empezás y decís tú qué paso. Contiene Y, chispa eléctrica de gran intensidad producida por una descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra. Rayo. Contiene Z, apellido de la actriz española casada con Javier Bardem y ganadora de un Oscar en 2009. Perdón. Perdón. No lo ibas a ver ni en pedo, no sé quién es. ¿Contiene Z es? Contiene Z, sí. ¿No sé quién es la mujer de Javier Bardem? No sé quién es Javier Bardem. Si la terminaba de leer, por ahí sabías quién era. Por algo que dice después. Yo tampoco voy a saber, ¿no? Sí, sí, si ves la cara vas a ser perfectamente... Ha trabajado en un montón de películas que seguramente viste. Pero yo de nombres no tengo y idea. Y las mujeres... Sí. No me digas, no me digas. Muy conocida. Sí, es muy conocida. Continuamos, Yami. 18 segundos. Acordate que ahora sos libre de contestar sin que lea la definición. Ok. ¿Vamos? Sí. B. Paso. De acá. Bien. Es que no quiero perder tiempo. Perfecto. O sea, no quiero pensar. Perfecto. Excelente. Vamos con la siguiente. D. Discografía. Paso. Muy bien. Igual más rápido tendría que haber sido, pero bueno. G. Parecida. Paso. Bien. Es que no sé. O sea, me acuerdo... La definición no me acuerdo, no sé, no sé, no me acuerdo. Le dejo abajo. Y esto era la del huevo. ¿Huevo qué? Bueno, para lo escuchar. Te puedes equivocar igual. No pasa nada, tenés un montón. No sé cómo se escribe, pero creo que sí. Tranquilo, tenés que decir, tranquilo. A ver. Seguimos, Yami. Contiene H, dicho de un huevo cocido sin cáscara. ¿Poché? Y que no se puede separar. Inseparable. Contiene J, siendo el lugar por donde se abriera el camino. ¡Atajo! M, pata alargada o estrecho con un extremo libre. ¡Paso! ¡No sé! Esta es la de como el parte alargada en la que se puede agregar cosas o algo así. ¡Para! ¡Ojo, eh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si adivinas una más, ¡ay, Dios! Empatamos. ¡Para! 4 segundos. Perdón, empatamos a menos que tengas un error. O sea, si quedamos 16 a 16 y yo no tuve ningún error, pero vos tenés un error... Uy, la puta madre, porque... Gané. Si empatamos y vos haces 16 sin errores, empatamos. Si haces 17, ganás. Ok, para ahora viene la M. No, la O. Ok, pues yo dije paso. 4 segundos. ¿Podés pensar la definición? Ya me pensé en un segundo. Si pensás que sabés una de adelante, decís paso de una. Claro. La Q era lo del auto. Esa no la sé. Y la O no me acuerdo, tengo que escuchar. Bueno, léela rápido. Y si no, no, y si qué sé yo, si te acordaste cuál era la E, por ejemplo, decís paso hasta allá a la E. Ay, claro. ¿Por qué la B larga no me sale? Es que a mí en geografía me iba muy bien esta.
cuando vos me decís... ciudad de Alemania. Es que no me sale. Es la más conocida. Ya sé. ¿Estás? Casa de Papel. ¿Alemania? Sí. Bueno, no sé. Seguimos, Yami. Acuérdate de decir paso si no querés que la lea completa. Oh, escrito que sirve de moneda para sacar... ¡Paso! ¡El escrito de mierda! ¡Dios! Esta, si ya te acordás que es la del auto, decí paso. Sí, sí, sí. Y la U tampoco me acuerdo qué era. Seguimos. Contiene ¡paso! Curso. Bien, no pasó ni un segundo. Bien, 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 bien. Yo había una de estas dos que la sabía. Esta no la sabía, pero la digues. Esta sí la sé. Bueno, así... Pará, ¿cómo era? ¡Sí, sí, la sé! Bueno, U, paso, B, paso. ¡Ah! Y llegá a la X y listo, empatá dale. Y jugate la A. Dale, 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 dale. Voy, ya mí. Contiene ¡paso! Último momento. Vamos con la B. ¿Está Yami? Sí. Dos segundos. B. ¡Paso! ¿Qué te puede decir? ¿Qué te puede decir? No voy a empezar. Contiene X, acordate. ¿Está Yami? Sí. Contiene ¡exorcismo! X. ¡Paso! Contiene... ¡Bien! Yo muero en España al final. ¿Viste? Vete por el sí. Es que viste que es... Bueno, ahora no pensar sé. Pensar y nada más. Ahora no sé. Panchito. O sea, es o arriesgar esta, que no me acuerdo. Dame atención. Decí una ciudad de Alemania. No pensala en tu cabeza, no la digas. No la digas. Es que a mí en geografía me iba muy bien. ¿La E la sabes? No sé, no me acuerdo qué es. Bueno, acá hasta acá igual vamos empatadas. Vale, empatadas. Ay, la puta. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6. Empatadas. Sin presión, pero cierras. Con los 16 puntos que tenés ahora, que son los mismos que hizo Yeye, gana Yeye. Tensión. Ay, no puedo creer. Si no, esperá que termine. Yo dije que era buena en geografía. Esto debería... En este momento yo de... Mi Yami del colegio me debería estar cagando trompadas. La Yami del meridiano de Greenwich debería estar enojadísima. Lo voy a leer lo más rápido que pueda. Perdón si no se entiende. ¿Lista? Sí. Ve, ¡paso! Me voy a arriesgar a escuchar esta. No me acuerdo. ¿Acá está a tocar? Sí. Ah, okay. Es que no me voy a acordar. Porque sí, tengo otras palabras con B en la cabeza que no son esas. O sea, no me está funcionando el cerebro. La gente en los comentarios, si está desesperada diciendo la palabra, por Dios, escríbanla. Pónganla en los comentarios. Por favor, pónganla en los comentarios. Ya mira la en este momento. Y pone. Esta era, por Dios. Es que igual seguramente cortamos el video y me va a bajar. No, igual la vamos a decir después. No, se dice sí, al final. Seguimos en dos segundos. Escucharle. Si sabes una definición más adelante, paso. ¿Listá? Sí. Dicho dinero, en monedas o billetes. Paso. Último segundo. Esta es la, ya sabes cuál es. O sea, no sabes cuál es, pero sabes la definición. Sí. ¿Cómo es la definición? Es parecido a la gelatina, pero no gelatina. Te iba a ayudar, pero si te ayudo vas a ganar. No, no. Olvídate. Último segundo. Vaya a mí. G, paso. Estás con los últimos segundos diciendo yo de algún lado voy a sacar una palabra. De algún lugar va a bajar algo. Listá. Me pata la daba estrecha con un... Igual yo sabía que se me iba a acabar. Prefería eso a arriesgar y perder, ¿entendés? Bueno, no sé si quieren cerrar en empate No. A apostar a una ganadora. No, no. Quedaron todas las de Yami. Puede haber un desempate en un próximo video. También esa es una opción. ¿Qué prefieren ustedes? No, igual digamos las letras que faltan. Digo las letras de Yami. Y sí. Porque sí, igual ya está, ya leíste las definiciones. Bueno. O sea, decí las definiciones y vamos, vemos si las puedo... Por Dios, decí de vuelta la definición de la ciudad. Sí. Ok. Me voy a matar en este momento. Va a ser más abajo, igual. Te quedaron M, parte alargada o estrecha con un extremo libre por el cual se puede agarrar un instrumento o utensilio. Sí, igual no, no digas la definición no, hasta que... No, yo pensaba en manubrio, pero no es manubrio. No es manubrio. Mango. Mango, exactamente. No me salía, sí, yo pero yo sabía que era algo manubrio, manivela. Algo. Era mango. Después, O, escrito que sirve de modelo para sacar de una copia. Tu idea. Es que no pensás original. Oh, ¡qué idiota! Pero no la pensás. Sí, no, claro, sí, no. Pensás aparte, libre, aparte, fotocopia. Sí, aparte pensás en escrito, que es sí, una sí, poesía. Sí, no eso, sé, yo sabes cuál pensé que era boceto. Bueno, no era mal. Como para hacer una copa. O borrador. No sé. Pero era contiene O. Contiene O. Bueno, pues contiene Q, soporta que se coloca en el techo de un vehículo para hallar maletas y otros bultos. Sé de lo que estamos hablando, pero no sé el nombre. Porta equipaje. ¡Ay, porta equipaje, obvio! Bueno, después, esta es fácil, contiene U, operación matemática, la de multiplicar. Multiplicar. ¿Y cuál es la definición? ¿Eh?
¿Y cuál es? Operación matemática, la de multiplicar. ¿Cuál es? ¿Cómo le llamas a la operación matemática? Contiene un. Operación matemática, la de multiplicar. ¿Para qué era? Contiene un. ¿Cómo le llamas? Cuando estoy haciendo ¿Múltiplo? Una. Multiplicación. Ve corta, traje enterizo de la mujer. No sé, traje enterizo de la mujer. Un traje que te pondrías. No pienses en traje. Vestido. Claro. Qué boluda. Contiene Z, la apellido de la actriz española casada con Javier Bardem y ganada un Oscar en 2009 por su actuación en el film Vicky Cristina Barcelona. La actriz Vicky Cristina Barcelona, perdón. Es un minón, es preciosa. Penélope Cruz. Penélope Cruz. La voy a dejar para el final esa. Sí, la voy a dejar para el final, me voy a morir. Después también te quedan la E, dicho el dinero, en monedas o billetes. Esa no sé cuál es. Es difícil por la definición, pero es fácil la palabra. Dicho del dinero. En monedas o billetes. Deja que la piense un segundo. Cuando pagas, pagas en tarjeta o... Ah, efectivo. Efectivo. Y gel, que era la otra que te decía, parecido a la gelatina, especialmente por la consistencia. ¿Cómo le llamas a algo que es parecido a la gelatina, pero que no es gelatina? Si algo está así, ¿cómo decís? Esto está... Gelatinoso. Gelatinoso. Lo pensé y dije, pero no va a ser, o sea, tan pelotudo. Sí. Y la estrella de este programa. Ay, Dios, la B larga, me voy a matar. B larga, y te voy a dejar que la pienses, no la vamos a decir. Nombre de la capital y ciudad más poblada de la República Federal de Alemania. Es que a mí en geografía me iba muy bien. Ahí está. ¿Sabes qué? Vamos a cortar el video y no lo vamos a decir en el video. Necesito que la gente lo escriba porque me da bronce. ¿Sabes que sí? Aunque puedes buscar la definición en Google. Bueno. 16 a 16. No, fue hermoso. Fue hermoso. También hay que decir que Yami ganó la primera parte, entonces un poco tenía un punto doble, digamos. Pero la parte del rosco... No, pero no, has sacado... Has respondido casi en la mitad del tiempo que yo tenía. No, o sea, bueno, acá salió tu ingenio, tu conocimiento de la vida, y acá yo, mi lentitud y mis problemas para pensar. Pero que no implica que no tengas ingenio, no implica que necesitaste más tiempo nada más. Claro. Pero la verdad que es meritorio lo tuyo. Es meritorio lo tuyo. Bueno, está bien. Pero también nos define, vos sos mucho más rápida, ¿verdad? Y yo... Nosotras, por lo general, llegamos al mismo lugar con métodos diferentes. El mío, por lo general, es más corto, el tuyo es más largo, pero llegamos al mismo lugar. Igual es verdad que al final, por tu estrategia, decidiste no arriesgar. Sí. Y alguna que se arriesgabas, la multiplicación la sacabas. Pero claro, 16, 16... Pero quizás necesitas más tiempo para caer, que puede ser eso. Pero vos jugaste muy bien como si fuera un rosco. Y es que no tenía tiempo. No tenía tiempo, no podía pensar. Claro. Bueno, esperemos que les haya gustado. Hasta acá los videos con el productor Estrella. Seguramente lo llamaremos. Voy a dormir. Pongan abajo si quieren que vuelva. Porque la verdad que si dijeron este video es una mierda, pongan. No vuelve. Que no vuelva. Sí, que no vuelva. Dos o incluso tres si se hay que partir la mitad. Claro. Videos en un día. Obvio. Ahí está. Va. Abajo ponen gracias al productor Estrella porque todo esto que ustedes vieron fue producción. Lo pensamos. Y se merece un aplauso. Se merece un aplauso. No, el aplauso mudo. Ah. Que explota el micrófono. Abajo agradecen toda la producción que hizo. Miren que leo los comentarios. Si quieren le pueden mandar dinero también, porque acá no se le paga, total. Sí, no se le paga. O sea, nos lo mandan a nosotras, después nosotras vemos si se lo pasamos. Claro. Vamos a dejar acá abajo todas nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir por ahí. Nada más. Gracias por estar al otro lado. Les queremos un montón. Nos vemos el domingo que viene, si no falla nada. Ah, no, nos vemos el domingo que viene, quizás con la segunda parte de este video, o quizás entró todo acá. Seguramente vuelve el productor Estrella si lo piden en comentarios. Escriban la capital de Alemania acá abajo. Ay, ¿Y quieres decirlo vos? Que Dios los bendiga. Ay.